Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y vamos a continuar, amigos, dice la noticia. La extrema izquierda se impone en Francia y relega a Le Pen a la tercera fuerza contra todo pronóstico, dice la noticia. Pero es que, claro, no han salido los medios de comunicación una cosa muy importante, que es que Le Pen ha ganado las elecciones. El partido que más votos ha recibido en estas legislativas es el partido de Le Pen, con más de millones de votos. El partido de la extrema izquierda islamista y antisemita ha sacado 7 y Macron 6,6. Lo que pasa es que el sistema electoral, amigos de Francia, es un sistema electoral que beneficia, pues, digamos, las mayorías. Pero es los resultados son más falsos que Judas. Señor Luis Losada, buenas noches, ¿cómo está usted? Sí, Jesús Ángel, encantado. Digamos que estas elecciones, donde Macron ha resucitado al fantasma, bueno, al monstruo del marxismo, son unas elecciones engañosas, porque no son unas elecciones donde verdaderamente representen la cantidad de votos que ha tenido el frente de Jean-Marie Le Pen respecto a la izquierda y al señor Macron, porque ha tenido millones de votos más que ellos, ¿no? Sí, el sistema francés la verdad es que no es muy fino, porque efectivamente teniendo más votos no tiene más escaños. Ahora el debate está en qué va a pasar, cómo se va a gestionar la gobernabilidad, qué cohabitación va a haber. Hay varias alternativas, que gobierne la extrema izquierda o que Macron intente gobernar en minoría tratando de buscar acuerdos a varias bandas, que me parece que sería lo más razonable. Pero a mí lo más que más me preocupa es que el mensaje, porque Le Pen ganó en la primera vuelta y ahora, aunque ha ganado en votos, ha perdido en escaños. ¿Qué es lo que ha pasado entre medias? Pues que ha habido un mes entero de machaque mediático de que vienen los fachas, que vienen los fachas, que vienen los fachas. Y creo que se han producido dos tipos de miedos. Uno, que vienen los fachas. Y dos, que al venir los fachas van a reventar y quemar el país los musulmanes. Y ese miedo a que los musulmanes generen una situación de inestabilidad y prácticamente una guerra civil es la que ha movilizado a gran parte del electorado a buscar otro tipo de alternativas. Me parece que esa es mi interpretación de lo que ha ocurrido. De hecho, ayer por la noche hubo disturbios, graves disturbios provocados por la población musulmana en Francia, a pesar de que supuestamente habían ganado los suyos. Entonces, ahora mismo el debate está en una situación de ingobernabilidad. ¿Qué le ha pasado a Le Pen? Bueno, pues Le Pen tenía todas las papeletas para ganar, prácticamente ya estaba descontada su victoria y se ha quedado con la brocha en la mano. Es verdad que ha subido de 4 millones y medio a 10 millones, es verdad que el subidón es espectacular y que, como dice Le Pen, en realidad es una victoria en diferido. Pero hombre, sabe a poco, para los que esperaban un cambio de verdad, sabe a poco. ¿Y cuál es la situación ahora mismo? Ingobernabilidad. ¿Qué va a hacer? Porque la alternativa a que gobierne Macron de manera a los Sánchez, o sea, mal, es que gobierne la extrema izquierda, que ese es el rodillo salvaje, que son antisemitas, proterroristas, extrema izquierda, en fin, el desastre total, ¿no? Entonces, para mí, Jesús Ángel, el mayor desasosiego es por qué, para parte del electorado, es mejor que gobierne la extrema izquierda, que es antisemita, que ha anunciado que quiere expulsar a todos los judíos, que considera que los terroristas de Hamas son unos idealistas, que pretenden estatalizar todavía más la economía. Eso, para ellos, es mejor que la alternativa a Le Pen, que lo más importante que ha dicho es que hay que garantizar la seguridad de los franceses. Para mí es un misterio. Uh-huh. Y una última pregunta. En los medios de comunicación, ¿por qué todos ha ocultado que el partido de Le Pen ha sido el que más votos ha tenido? ¿Solo han seguido los datos de los diputados? Bueno, porque al final los diputados son los que forman las mayorías, ¿no? Pero yo creo que es un dato muy relevante, porque es verdad que el sistema genera este tipo de imperfecciones, pero me parece que es un dato desde el punto de vista, no político, pero sí desde el punto de vista sociológico, muy relevante. Realmente quien ha ganado las elecciones es Le Pen. Y creo que es importante porque todos los medios de comunicación han vendido que ha ganado la izquierda. No, no ha ganado la izquierda. Ni ha ganado en votos, ni ha ganado en escaños. Es que Macron todavía tiene una responsabilidad.
puede evitar el gobierno de la extrema izquierda. La extrema izquierda dice, no, que yo estoy preparado para gobernar. Bueno, pero tampoco tienes tus números. Necesitas el apoyo de Macron. Y Macron podría hacer una alternativa diferente. Podría buscar una alternativa de apoyo con Le Pen. O tratar de gobernar en minoría y hacer una aritmética variable en el Parlamento. Esa es la responsabilidad de Macron. ¿Por qué Macron es más digno y más democrática una extrema izquierda antisemita y proterrorista que la alternativa patriótica de Le Pen? Bueno, eso tendrá que explicárselo también a sus ciudadanos. Señor Losada, como siempre, un placer tenerle aquí en El Mundo al Rojo. Reciba un fuerte abrazo. Un abrazo. Buenas noches. Y yo voy a leer la siguiente noticia. Dice, el izquierdista Nuevo Frente Popular vence lejos de la mayoría absoluta las legislativas francesas. Señor Tamboleo, vence las legislativas francesas de esa forma que vence, con mucho menos votos, no puede formar ningún gobierno si no tiene en cuenta a Macron o a los republicanos, no podría formar gobierno, y por lo tanto, como dice el señor Losada, Macron está, digamos, el poder ser, que pase a la historia como el hombre que directamente vendió a Europa al Islam, o empezar ya a gobernar con un sentido de Estado y de forma y con las grandes mayorías, que la mayoría es de derechas. El partido de Macron es un partido supuestamente de centro tirando a derecha. Los republicanos son de derechas y Marine Le Pen son de derechas. Son muchísimos más que el Frente Popular. Bueno, Macron es discípulo de Hollande. Entonces, es lo que es, y de los Rothschild. O sea, eso es Macron, ¿no? Y luego, en todo lo demás, niego la mayor en casi todas las explicaciones que hemos oído. Y efectivamente, la más importante era la última pregunta, lo que ocultan los medios, ¿no? Como dijimos precisamente aquí, el lunes pasado, creo que debe ser el único medio que se anticipó, había un escenario real a que la ultra extrema izquierda ganara, tuviera un enorme poder. Sí, ¿verdad? Es decir, ni siquiera que ganara, que lo que ha pasado es que tiene el mayor número de escaños. ¿Eso cómo ha sido posible si efectivamente tiene 3,5 millones menos que el principal partido de Francia, que es Reagrupamiento Nacional? Pues ni siquiera es la culpa del sistema electoral, como algunos chivos expiatorios están haciendo por ahí. El martes, nosotros estuvimos aquí el lunes y lo estuvimos anticipando y nos estuvimos contando. Y el lunes alertamos de que un ministro del gobierno, que era el de Economía, se oponía a los tejemanejes con la ultraextrema izquierda. Tristemente, al día siguiente, ese ministro se quedaba en absoluta minoría y el partido de Macron y brazo de los Rothschild retiraba sus candidaturas de más de 100 circunscripciones. Esas 100 circunscripciones han elegido entre la ultraextrema izquierda y el patriotismo de Reagrupamiento Nacional, con la gente de Macron pidiendo el voto para la ultra extrema izquierda. Entonces, fruto de esos tejemanejes en los que había solo una elección de uno u otro, es decir, no podían votar ni siquiera al partido de Macron, no podían votar a los republicanos, etcétera, etcétera. Por esa jugada, solo podían votar entre esos dos partidos, y en algunas circunscripciones han maximizado, en la que el Reagrupamiento Nacional a lo mejor tiene el 40% de los votos, pero en esa circunscripción, pero la ultraizquierda pues ha tenido el 50 o el 40 y muchos o el 50 y tantos, porque Macron les ha puesto una alfombra roja. ¿Todo ello para qué? Para ser un dictadorcillo, que es lo que quería en su última etapa, porque recordemos que estas son unas elecciones dobles o divididas y que en 3 años tiene que haber elecciones presidenciales y elecciones otra vez a la Asamblea. Entonces, Macron ha hecho con su polichinelo el paripé de que presentaba la dimisión, pero le ha dicho, no, tú no te vas a ningún sitio, porque aquí no hay que formar ninguna mayoría, aquí lo que pasa es que es el presidente de la República el que quita y pone al presidente del gobierno.
porque es un sistema semipresidencialista. Luego, lo que sí que puede pasar es que haya una moción de confianza en la Asamblea. Una moción de confianza en la Asamblea. Y a partir de ahí ya vienen muchos más tejemanejes, muchos más tejemanejes. Hoy Borja Sémper es uno de los que ha propuesto uno de esos tejemanejes. Y es que, para salvar la democracia, por supuesto, para salvar la democracia, que es obviar a quien tiene 10 millones, casi 11 millones de votos. Para salvar la democracia y las opciones templadas, Borja Sémper lo que ha propuesto esta mañana es que los macronistas cojan solamente a los socialistas, al deshecho Hollande y a su mentor de la ultraextrema izquierda y a los republicanos. Y con eso intenten sumar la mayoría absoluta en caso de una moción de confianza. Es muy posible que ante una moción de confianza los republicanos, Ensemble, que es el partido de Macron, y una parte de esta coalición de ultraextrema izquierda votarán que no. Entonces es cierto que al final todo el tejemanejeo a Macron y con las fuerzas potentes que tiene detrás, le ha salido bastante bien. ¿Le ha salido bastante bien hasta cuándo? Pues ya lo veremos, porque dentro de 3 años hay unas elecciones a la presidencia, que Macron ya no se puede presentar, y él lo que está es tejiendo cosas para dejar a alguien y que salga en segunda vuelta, que es muy difícil de ganar esa segunda vuelta, es una muy difícil de ganar, porque se van a poner otra vez todos de acuerdo en contra, y a esa nueva asamblea francesa de 577 miembros. Entonces, pues bueno, Macron disolvió la asamblea con una serie de estrategias ya muy bien pensadas, y una de ellas era este tejemaneje para hacer que el primer partido de Francia pues no jugará en unas condiciones óptimas. Unas condiciones óptimas que lo que hay que decirle a la gente, ya terminando esta explicación, es que Macron ha hecho una coalición de facto con la ultraextrema izquierda. Entonces Macron... Le falta usted una palabra, contra la ultraextrema izquierda... Con la ultraextrema izquierda islamista. También. Y antisemita. También, sí. Con una ultraextrema izquierda que está empujando un cambio cultural muy fuerte en el corazón de la Unión Europea. Vamos a ver dónde termina eso. Y con unos medios que se han apoyado además de todo el establishment y de todo el aparato propagandístico, incluido 3 futbolistas que juegan aquí en España. Recordémoslo. 3 futbolistas que al principio empezaron diciendo no, los extremos no, y luego no, los extremos no. Luego ha sido no votéis a Le Pen. Votad o a los de Macron o a la ultraextrema izquierda. Eso es lo que han dicho también estos futbolistas, bien repartidos entre el Madrid, el Barça y no sé qué. Entonces Macron ha hecho de facto una coalición con la ultraextrema izquierda, que llaman el Frente Republicano y que dicen que van a salvar la democracia, nada más y nada menos, y en esa coalición lo que se permite es, durante estos 3 años al final, mantener a el que puede ser incluso su sucesor en la presidencia de la República. Bueno, realmente, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Porque evidentemente el lunes pasado lo estábamos hablando. En este momento lo que ha hecho la extrema izquierda y lo que ha hecho los republicanos, por llamarles de alguna manera, no, bueno, bajo sus banderas, que es salvar la democracia, salvar al mundo y salvar, han votado en contra de lo que representa el pueblo francés. El pueblo francés, porque en este momento Le Pen, y salvando la marca o salvando la ideología, Le Pen o los que han votado a Le Pen son los obreros, son los trabajadores y es la clase media. Y los jóvenes, muy bien apuntado además, muchas gracias. Porque en este momento eso es Francia. Y no es la extrema izquierda y no es precisamente los republicanos, que en este momento vienen de la mano, como muy bien has dicho antes, de los Rothschild, etcétera, etcétera, por no extenderme. Pero el problema, ¿cuál es? El problema es que el pueblo francés, los jóvenes, los primeros, los trabajadores, los empresarios, la clase media y los obreros, están votando en masa, pero no a Le Pen, sino están votando en masa en contra de una inmigración ilegal. Además, intrusiva directamente contra Francia. Están votando en masa directamente contra un sistema, repito, contra un sistema de alternancia de los partidos que no les representa. Que no les representa. Porque en este momento el partido que ha sido mayor, más votado tiene más de unos 10 millones de votos, 10 con un millón de votos. Y en este momento lo que tenemos enfrente en Francia, y ojo que esto se puede repetir en otros países en Europa, ojo, y aquí en España, muy bien, aquí en España, en este momento lo que representa los valores realmente del pueblo francés, que son el trabajo, el orden, la patria y el hecho social de las ayudas sociales a los propios nacionales,
Es contra lo que se está votando, contra lo que se está gobernando y con lo que se está, contra lo que se está haciendo una gran coalición. Contra los derechos y libertades de los franceses y contra la idea de la nación francesa, que es la República Francesa. Ahí lleva Macron al caos a Francia. Totalmente, porque esto es un hecho ingobernable. Antes hablábamos de la cohabitación, antes hablábamos también de los posibles pactos puntuales. Pero es que se ha tirado, como aquí ha pasado y como, bueno, en Italia lo resolvió Meloni, se ha tirado con la extrema izquierda. Con Mélenchon. ¿Qué es Mélenchon? El hijo del mayo del 68 de Foucault, de Daniel Cohn-Bendit, incluso de Gramsci, el italiano Gramsci, o de Chomsky. De la extrema izquierda también, de las personas que... Bueno, la extrema izquierda islamista. Además antifrancesa. Claro. Antifrancesa, que es lo primero que hay que decir. Porque es que ni siquiera todas estas ideas, producto de esa posrevolución comunista que es el mayo del 68, que es Mélenchon, representan a Francia hoy en día en pleno siglo XXI. Repito, obreros, trabajadores, clase media y jóvenes. Sí, yo estoy coincido con Sergio en que yo creo que Macron no es tan tonto. Yo creo que Macron ha montado un lío horroroso para quedarse él con Atal, con el ministro este que es un tío jovencísimo además, quedarse con él y que la asamblea, pues que siempre ha sido las cohabitaciones en Francia, el poder del primer ministro es bastante relativo. Acordaros de Mitterrand-Chirac, que pobre Chirac se arrastraba para que Mitterrand le hiciera hasta caso. Pero bueno, eso es una reflexión. Pero yo creo que la clave es... ¿qué está pasando? O sea, por ejemplo, cogemos un personaje curiosísimo, que es el alcalde de Le Havre. Le Havre es donde cogemos el ferry para ir a Inglaterra. El alcalde de Le Havre fue el primer ministro de Macron, se llama Edouard Philippe. Edouard Philippe le pide a Le Lensomme que se retire para que apoyen a un comunista, que ha salido, se llama Le Coq. El comunista Le Coq, el gallo, ha salido. Con un 60% contra una del Frente Nacional que se llamaba Lacoz. Entonces, hay que reflexionar a fondo. Y luego, yo creo, una cosa, o sea, la gran victoria es de Le Pen. O sea, Le Pen ha perdido el escaño, ¿eh? Ojo. Sí, bueno, pero... Pero ha pasado de ningún diputado a 80. Y de 80 a 150. Y ahora está en primera posición en unas presidenciales. Que luego funciona otra vez el Frente Republicano y esas cosas, pero tiene todo el voto joven suyo. O sea, igual que Vox, 60, 70, o sea, unas cantidades brutales, porque Francia no ha crecido y la gente ve que las alternativas o las opciones políticas que dan la gente del establishment pues no funcionan. Todo el voto. No de origen francés, ¿me entiendes? O sea, los legales. Casi toda la clase media. Entonces, o sea, le falta muy poco para ser presidenta de... O sea, tiene un treinta y tantos... ¿Tiene voto de inmigrantes legales? No, los legales son suyos. Claro, o sea, Bardella, hay que ver los nombres, claro. De la gente que está en el Frente Nacional, o como se llame ahora. Entonces, ojo, porque además la suma con los otros de derechas, que son muy parecidos, ella está ya en un 40%, un 40%. O sea, una reón más y es presidenta de la República. Yo quisiera dar un pequeño comentario. Que Macron, los republicanos no apoyarían a Merenchón. Hombre, pero fíjate este caso. Algunos sí. Pero fíjate este caso de Edouard Philippe, tipo que es primer ministro, claro, de Macron, que da el paso atrás y dice no. Para que entre un comunista. Un comunista con 100 millones. Claro. O sea, el comunismo tiene 100 millones de muertos encima. El Frente Nacional pues, tendrá algunas variedades, pero cero. No, cero. O sea, pero aquí hay otro problema que no se puede. Pero yo creo que esa reflexión a España también nos viene bien, porque España es muy parecida a Francia al final, desgraciadamente. Pues yo le llamo la nefasta influencia. Y hay que tener cuidado con eso. O sea, ¿qué está pasando en Europa? ¿Tendría que los partidos de derecha empezar a pensar en un frente común contra Pedro Sánchez? Porque si Pedro Sánchez ahora hace un frente popular, lógicamente sacaría mayoría absoluta. No, pero ahí tienes las dos almas que ha insinuado, vamos, que Sergio ha hablado antes, que es los Samper y los Pons y demás, que sí. Querrán
una escisión del Partido Socialista que les apoye. Pactar con ellos. Y luego la derecha, más derecha del PP, que casi ya no existe, que querría irse con Abascal y un apoyo de Abascal. Ahí va a haber un lío horroroso. Pero bueno, yo creo que al final sí que va a haber un gobierno. Si los números salen, no tengo ninguna duda que hay, que por echar a Pedro Sánchez va a haber. Pero bueno, ahora ahí está este lío de los Menas. Ojo. Yo creo que Abascal está viendo que la ruptura, digamos, del bloque, el golismo está impregnadísimo en el Frente Nacional. El nieto de De Gaulle, fue uno de las cabezas del Frente Nacional con el padre de Le Pen, que era mucho más complicado que Marion. Sí. Entonces, ojo, que yo creo que Abascal también está viendo, con esto que ha hecho con Orbán, que la tendencia es separarse completamente del PP y a pasar de ellos. Porque tiene mucho vuelo y crecer, que es lo que ha pasado en Francia, que ha pasado con Meloni, que ha pasado con Orbán, que ha pasado en muchos sitios de Europa. Yo quería decir una cosa muy importante que además es la lectura. Pero es más de sociólogos, mañana, eso lo tenéis que ver de esta vosotros. Mañana en Francia, en Reagrupación Nacional o en fin, en el partido de Le Pen. Además me lo han pasado así directamente. Son, primero, unos buenos resultados, 10 millones de votos. Segundo, absolutamente toda la extrema izquierda contra, y los republicanos contra Le Pen, con lo cual les hacen protagonistas del relato. Y tercera posición es que, aparte de estos buenos resultados, a partir de aquí, a las próximas elecciones, pueden ganar otro 2-3 millones de votos que son de los desencantados de todo este tiempo que va a gobernar la izquierda. ¿Por qué? Porque evidentemente va a haber desencantados otra vez de los obreros, de los trabajadores, de la clase media y de los jóvenes. Y ese crecimiento real que está teniendo, ya no tanto en escaños, sino que en votos y en principios, porque el ir contra la inmigración ilegal, el apoyar las fronteras en Europa, el apoyar directamente la Europa de las naciones frente a la Europa de los mercaderes, pues y apoyar directamente a lo que representa esta Europa que está cambiando, le va a traer posiblemente de 2-3 millones de votos más. Señor Tamboleo, ¿cree usted que Mélenchon y Macron van a convertir con ese cordón sanitario pues Trememundo, van a convertir a Le Pen en la tabla de salvación de Francia? Claro, ahora mismo Macron lo que va a intentar, al no haber una mayoría absoluta, o sea, no hay cohabitación posible, no hay cohabitación posible porque no hay una mayoría absoluta alternativa de otro partido al partido del presidente de la República. Exacto. Eso es lo que sería la cohabitación. Exacto. Como no hay cohabitación posible y como hay una asamblea al final muy dividida y muy débil, que es lo que estaría buscando una parte del equipo de Macron, pues Macron ha frenado temporalmente el ascenso de Reagrupamiento Nacional y de su posición en las calles, que venía muy fuerte de las elecciones europeas, de tener también un magnífico resultado, y ahora él, como presidente de la República, sí que se puede arrojar muchos poderes y además tiene poder para hacer decretos ejecutivos, como en Estados Unidos, o como incluso más fuertes que lo que es el Real Decreto español. Entonces, lo que va a hacer es, durante 3 años, pues seguir apoyándose. Aquí lo importante es lo que hay detrás, que ahora lo ha identificado correctamente a Abascal y por eso se ha mudado de grupo y por eso les ha puesto a todo el mundo a subirse por las paredes y a decir unas auténticas barbaridades, ¿no? La mayoría de ellas muy alejadas de la realidad. Aquí la cuestión es lo que hay detrás. Lo que hay detrás es un poder económico corporativista que está jugando más que nunca con el poder político a través de su poder mediático. Entonces, Macron va a hacer y deshacer con sus poderes de presidente de la República, pero apoyado en toda una serie de medios de comunicación muy fuertes que ocultan una serie de realidades, como está pasando aquí en España. Sí. De eso se han dado cuenta, y la alternativa, además, para destruir un relato, la alternativa es este grupo fuerte, sólido, que se acaba de formar, que se está formando en el Parlamento Europeo, y que además desmitifica eso de que quienes criticamos esta actual Unión Europea y su deriva, que es que no queremos nada con nuestros vecinos de Francia o con la gente de Hungría. Yo, por ejemplo, trabajo un montón con gente en varias fundaciones y de universidades de Hungría y, por supuesto, que quiero mantener mis contactos con los húngaros, que es un país maravilloso, mucho mejor de lo que dice la secta. Entonces, lo fundamental es ese grupo y esa alianza
entre ya hay más de 10 países con quienes apuestan por la soberanía, por la verdadera democracia y por poner freno a determinadas multinacionales que están destruyendo nuestra forma de vida para aumentar su poder. Quería dar un rato muy esclarecedor. Estamos hablando de los MENAs y la inmigración. Esto en Francia se ocultó por los medios de comunicación, igual que se está ocultando aquí en España. Por eso hemos empezado a hablar de la inmigración y de los MENAs. Ahí tenemos el ejemplo de Saint-Denis. Y ahí tenemos el ejemplo de lo que está pasando en Francia. Y amigos, que van a tener unas olimpiadas buenísimas en Francia, ¿eh? La verdad que quien quiera... Va a ganar Macron. Señores carteristas, señores ladronzuelos, váyanse a Francia, que van a tener unas olimpiadas de lujo, van a hacer su agosto. Pero vamos a darle una recomendación a todos ustedes. Dice, el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, pues como la edad o los antecedentes familiares, pero otros que los que sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable y realizamos ejercicio. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10, el extracto de cardo mariano, así como la levadura de arroz rojo y también citoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte de Mundo Natural, de venta en parafarmacias, tiendas especializadas o llamando al 914460000 o en parafarmaciamundonatural.es. Y amigos, estamos llegando al final del programa. Señor Tamboleo, ¿cuándo va a durar el gobierno del señor Macron? Bueno, ¿el gobierno del señor Macron o el gobierno del señor Sánchez? Macron primero. O los dos. Pues Macron tiene 3 años. 3 años. Señor Asúa, ¿cuándo va a durar el gobierno de Pedro Sánchez? Uf, nadie lo sabe. Yo, ¿con la derecha cómo está? Oh, eterno. Bueno. Pues amigos, nos tenemos que despedir. Señor Don Luis Asúa, un placer. Señor Fernando Martínez Dalmau, encantado. Señor Tamboleo, un placer. Un placer. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar detrás de la pantalla. Sean buenos, que Dios les bendiga. Que Dios bendiga a la Madre Patria. Y recuerden que cuando uno dice la verdad, siempre corre un serio peligro. Hasta mañana, amigos. La Bego ahora quiere una cátedra. ¿Pero tiene estudios? ¿Qué va a tener? Ah, vale. ¿Para qué querrá Begoña Gómez que vaya a Moncloa? Mi cátedra, Goyache. Quiero mi puta cátedra. Y la quiero ya. A ver, Mari, tráeme una cerveza que necesito alcohol. Mejor estar turcio para esto. Le vamos a dar una cátedra a Begoña Gómez. No porque su marido sea presidente, ¿eh? Es porque tiene muchos méritos. No os riáis, cabrones. Y ahora a emborracharse. Glop.